Bienvenidos a Sin Comercial, esto es Room to be Recorded, Pepe Torre al micrófono. Fíjense, hace unos años uno de mis coaches me contaba que si ustedes tienen una caja y la tienen llena hasta la mitad con agua y meten un roedor ahí y la cierran, el roedor va a estar nadando y va a estar escarbando en uno de los costados, en una de las paredes de la caja, intentando salir. Pero si la caja está cerrada herméticamente y que no le entra absolutamente nada de luz, va a llegar un momento en el que el roedor se canse y deje de intentar y se va a morir, ¿no? Se va a ahogar. Pero si ustedes agarran una aguja y le hacen un pequeño orificio donde entre la más mínima cantidad de luz, ese haz de luz, y lo ve el roedor, nunca va a dejar de intentarlo, va a seguir rascando y rascando y rascando y rascando y mordiendo y rascando hasta que haga un hoyo y salve la vida. ¿Y por qué? Porque él sabe que si hay luz, del otro lado hay algo. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí en esta historia? Que nunca dejemos de ver ese haz de luz que nos mantiene con vida, que nos mantiene en movimiento, que nos mantiene proyectados y que nos mantiene haciendo cosas para salir del atolladero en el que estemos y que más tarde que temprano lo vamos a lograr. Así que nunca dejen de ver ese haz de luz, mantengan la fe y la esperanza, sigan luchando y seguramente lo van a lograr. Gracias por escucharme. Esto fue Room to be Recorded aquí en Sin Comercial. Hasta la próxima.